Mensaje corto y preciso. Dios te va a bendecir. Amén. Tu esfuerzo va a multiplicar lo que cargas por dentro. Va a bendecir tu obediencia y va a obrar tus primicias. ¿Por qué el esfuerzo? Porque la mujer que menos faltó a la iglesia nuestra en el registro de ausencia era la que se idealizaba. Wow. La más enferma. La que cuando se montaba en la loba de la iglesia se caía. La más que tenía excusa para faltar. Pero era la más que se esforzaba. Y nos dejó sin excusa. Aquello que le gusta no congregarse por facilidad, alábalo. Por lo que la gente habla de los cristianos en la iglesia. Sí, porque hay gente que tiene vecinos tremendos y no se mudan. Que tiene compañeros de trabajo terribles y no renuncian. Pero todo es una excusa para servir a Dios. Te vas a congregar en el 2019, quieras o no quieras, sin excusa. Y ahí está el maestro. Ahí está. Y todo el mundo lo aprieta. Una multitud. Pero una mujer sin sangre, con el módulo mira baja, y todo lo había gastado, se esforzó. Wow. Y si algo no aprendían en el 2019 es el esfuerzo. Porque era más fácil ir adepta a Spirit, a The Blue, a American, y irse de aquí. Yo soy el mismo cantante puertorriqueño que tiene 10 empleados. Y Dios me dijo, te lo voy a bendecir como nunca. Aquí. Amén, 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 amén. Después que estoy en la radio me ofrece una cantidad de 6 dígitos para yo estar 4 horas en la radio. Y estando, una viejita me llama, me dice, te quiero conocer. Me quedan 24 horas de horas para morir. Me desea conocerte. Y arranco yo para dar, que eso al lado del infierno, allá esa hora. Tengo que arrancar para dar a las 4 de la mañana. Con el tapón de dorado. Ah, era a las 8:30. Y yo no había llegado todavía. La vez una hora después de Arecibo. Y yo estaba en el auto y yo me dijo, voy a premiar tu esfuerzo. Sí, porque los cantantes puertorriqueños, los mejores, se fueron todos. Y yo me quedé. ¡Oh! He dicho hombre yo. ¡Oh! Y yo me quedé. Y estando en el auto, Dios me dijo, dile que no a la oferta radial. Y dedícate a los hospitales. Y a las cárceles. Y a las casas de la gente. ¡Wow! El cielo es tuyo, te le vas a regalar a mis hijos. Y bajó el fuego. Y San Juanito andaba conmigo, se despertó y dijo, yo siento algo aquí, papá. Llevo 6 meses. Voy a 3 iglesias al año nada más en Puerto Rico. Antes iba a 150. Ahora solamente voy a 3 iglesias al año. Después tenía 2 más. Y ya. Pero a mí los hospitales. A dormir casa de la gente. Wow. Con un buen aplauso. No hay grande la vida. No hay ofrenda. Y es cuando Dios más nos ha bendecido. Porque el hombre más frío es el más que tiene. Es el que menos necesita. Y todo el mundo tocó al maestro. Pero aquella mujer tocó el borde y dijo, espérate. Porque hay muchas iglesias en Puerto Rico. Pero cuando esta se venía, Dios dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? Alábalo, levanta sus manos al cielo. Así. Hay mucha alabanza, pero cuando ustedes cantan es otra cosa. Sí, sí. Hay toques especiales. Hay toques especiales. Ese, pero tú estás preguntando quién está tocando con tanta gente que le está alabando en Puerto Rico. No, es que yo siento que salió virtud. Y hay una versión que dice, yo siento que salió poder. Dios va a bendecir tu esfuerzo. Levanta sus manos y lo cree. Por
eso fue que le dijo a José, ven acá. Aquel cabezón que soportó lo que no haya soportado, que se le decía estaba la tierra prometida, no va a entrar. Pero tú, el que fuiste escogido, porque el problema es que muchos llamados y pocos escogidos. Y cuando Dios te llama a su compromiso, si te escoge a un pacto de Dios. Y te llama, te pregunta, ¿tú quieres o llama a otro? Pero cuando te escoge, tiene que ser tú. Por eso es que Dios te dice, no te metas con mi escogido ni mi ungido. Porque escogido significa que te entresacó. Habiendo gente más linda, con más voces, con más unción, Dios me dio la mano y me dio contigo. Eso causa cierto celito. Eso causa cierta envidia. Alaba. Sí, por eso es que los programas de chismes están de vacaciones, los chismosos no. De eso no le da. Ah, ven acá. Ya lo dije, que nadie te iba a hacer frente, Josué, todos los días de tu vida. Por eso cuando yo empecé a cortar, me acordé de eso. Dije, por un camino vendrán y van a salir por siete. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oh, mi socorro viene de Jehová, que se los cielos y la tierra. Ninguna arma forjada por mí prosperará. Yo lo decidí porque me dio la gana. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Alaba, todo lo que pises, tu clamor de los pies será mucho. Porque me dio la gana. Ya yo lo decidí. Quieras o no. Oh, gloria, cierto juego. Ya yo lo establecí. Pero te corresponde a ti. Mira que te mando que te fuerce. Eso te toca a ti. Lo demás, yo lo decidí. Mira que te mando que te fuerce y sea valiente. Entonces, hay gente que se quedó en el 2018 mirando la promesa de lejos, como Moisés. Hay hombres aquí que ya metieron la cabeza en el Jordán y lo van a cruzar. Y en el 2019, alaba, van a pisar la tierra que fue de ese bien, porque lo que Dios prometió para ti, tus ojos lo van a ver. Levanta sus manos si lo creen. Lo que Dios prometió para ti, tus ojos lo van a ver. Y aunque mueras sin ver la promesa, tú puedes morir, pero la promesa no muere. Y lo que Dios te prometió va a seguir a la segunda, tercera, cuarta profetizo de lo que Dios prometió para ti, que seguirá a la segunda, tercera y cuarta generación, porque la promesa de Dios no se muere. Levanta sus manos si lo creen. Dios va a premiar tu esfuerzo. Por eso el que viene y los entrega a Dios 7 años. Nos pasó con María. Va el telón, sube el telón. 600 canales de televisión. Blower por donde quiera. Finalnet. Max 4. Alábalo. O aire acondicionado. ¿Sale el sol? Sin luz. Sin agua, sin blower, y nos mandamos 70 años para atrás, porque hay cosas que Dios permite. Tú sabes algo, tú sabes cómo dice que esta iglesia, la flecha, porque yo no sé cómo se llama ese deporte, que la flecha se llama a algo así. Abre mi flecha para hacer el nombre de las dos cosas. Ahí. Y ese es el único deporte que hay que alar hacia atrás. Hay que alar la flecha para atrás para tomar mayor impulso. Y si piensa que Cristo la roca está hacia atrás, es porque la flecha va a llegar bien lejos. Levanta sus manos al cielo. Dios, mientras más
esté en la el arco, más lejos va a llegar tu bendición. Ah, ven acá. 7 años los entrega. Eran como camellos ellos, camellos numerosos, eran como langostas. Y viene el Dios y le dijo, le sacó la bitácora. Y le dice, yo fui el Dios que lo libré. Y lo saqué de servidumbre. Alaba. Y lo saqué de Egipto. Y le sacó la bitácora de las veces que Dios los ha bendecido. Sí, porque ya que Dios estaba sacando una bitácora de por qué no está Dios de los padres de nosotros. Al que nos sacarle a sufrir, a morir en este desierto. Y de vez en cuando es bueno que alguien nos acuerde las veces que Dios ha sido bueno. A mí se me, el agua se me estaba acabando. Y no conseguía gasolina. Y no conseguía comida en agua. Y se me acabó el gas. Y la planta tenía una nueva. Se lo dio a mi suegra. Y las suegras son como las estrellas, mientras más lejos más bella. Eso fue que le iba hablando, pero le di planta y gasolina por 3 años para... ¿Cómo se llama suegra? La suegra, suegra. Aléjala. Yo estoy bromeando porque esa es mi suegra. Mi pastora. Yo me vivo con ella. Y se me daña la planta. Y la abuela de Norma, que la criada estaba muriendo. Entonces la que quedaba era para ella. Entonces durmiendo como quita aquí con abanico. Va, con poquita agua. Se me acabó la gasolina. Y me desesperé. Y Dios usó su abanico y me dijo, tú no cantas que Dios esté en control. Y me sacó el cobra una bitácora. ¿Quién ha peleado? ¿Quién ha peleado todas tus batallas? ¿Quién ha sido fiel? ¿Cuánto ha faltado el pan en esta casa? El Dios que proveyó ayer te seguirá proveyendo hoy. Yo soy el más pequeño, soy el menor y soy pobre. Pero Dios le dijo, yo estoy contigo. Varón esforzado y valiente. Es lo único que hace falta de ti. Ok, no hay problema. Aumentame la fuerza. Estoy listo. Pelea con las que te quedan. Ve con esta tu fuerza. Es como montarte en el auto de tu esposa, que siempre está en la E. ¿Qué será que a la no le gusta esta gasolina? Dios está buscando ciertas cosas aquí hoy. Es malista esa. Siempre está en la E. Dame la E. Es montarte en tu carro y está en la E como siempre está. Y Dios te dice, con lo que te queda, mira, vaya, güey, ven. Oh, gloria. ¿Sabes por qué? Porque hay bendición que Dios te la va a dar cuando te llama. Pero hay bendición que Dios te la da en el proceso. Y tampoco trae instrucciones para el proceso, sino que se adelanta el proceso y te dice, tranquilo, baby, tranquila, que ya yo decidí que a los que me aman, todo le va a dar a su favor. Lo demás no te tiene que importar cómo yo lo voy a hacer. ¿Ah? Espérate que siento aquí algo. No tengo que decirte cuándo ni cómo lo voy a hacer. Ya yo decidí que lo que tú estás pasando es para tu bien. Adoremos su nombre. 32.000 es mucho. Te voy a dejar con 300. Por eso en la iglesia hubo una resaca después de María. Y Dios lo dejó con 300. Y se fueron a mitad para Estados Unidos. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. ¿Ah? Y Dios te dice, te bendeciré en el 2019. Con las fuerzas que te quedan y con los que se quedan. Esto merece que usted corra, que rinde, que salte, que haga algo. Dile que corre, que rinde, que rinde. Dios te dice, te voy a bendecir con los que se quedan y con los que te quedan. Adora a Dios.
En el proceso, yo te voy a multiplicar y a la obediencia. Y Dios le pegó la victoria. En tu película parece que estás en proceso y estás avanzando. Voy terminando, Casillas, con tres ejemplos. Tome asiento, que voy. Segundo punto. Dios va a avivar lo que tienes por dentro. Sí. Y cómo de la hermosa. Juan y Pedro. ¿Tú tienes ATH móvil? No está nada aquí. Sí, porque este es el momento de avivar lo que tenemos por dentro. Yo como llevo 2 semanas de vacaciones en Puerto Rico, digo, vivo aquí, pero he empezado a viajar menos. Este año viajé 250,000 millas. Ningún cantante, ningún, ni cristiano ni secular, viajó 250,000 millas. No existe. Fue demasiado. Ni Ozuna ni Bad Bunny. A la vez. Vas a grabar con Bad Bunny. O sea, no se meta la gente, ¿verdad? Ah, no tengo plata ni oro, pero cargo algo por dentro. Y Dios va a avivar lo que llevas por dentro. Yo no tengo diferencia con mi esposa en la conversación de esta semana, porque me llevó el que a Walmart quería ir a Walmart. Y cuando me he llegado el 31, pues llevo 2 semanas leyendo la Biblia constantemente, ayunando y en el fuego, buscando a Dios, pero más que nunca. Por eso es que me siento que me hablo solo, estoy y practico los mensajes, voy al espejo y me predico, me recuerdo, me convierto y todo. ¿Verdad? Una cosa, como un fuego, sí. Y cuando estaba viendo loco, sigue hablando solo, y me llevó a Walmart. Entonces aquí no estamos en la iglesia, te controla aquí. Ahí está bien, voy yo allá en chancleta, los fodongos, paraba, peinando con un santín y paraba. Ay, con un freno como Carmen Yulín al lado, y ahí voy yo. Con la foto fea como el gobernador que lo dejaron hoy en el suelo. Así me fui yo, la vuelta. Me entraron, una viejita. Me tendió los brazos de la misma puerta. Y se formó un revuelo. Y comenzamos a llorar. Y comencé a clamar a Dios. Y se paró un muchacho y me dijo, acabo de salir de la cárcel. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Levanta las manos aquí. Porque es que hay algo dentro de ti que no se puede controlar. Por eso es que te pasa como Jeremías. Mira, yo no le desayuno nunca, pero yo llevo 2 semanas a fuego, 2 semanas a fuego. Y a veces uno dice como Jeremías, no me digo más, no tanto más, no obstante. Había algo dentro de mí, como un fuego. Yo intentaba resistirlo, oh gloria, pero no podía. Fuiste más fuerte que yo. Me seduciste y fui seducido. Lo que hay dentro de mí es más grande. Lo que hay dentro de mí es más fuerte. Amado, levante sus manos. Lo que hay dentro de mí es más grande que la persecución. Es más grande que la difamación. Es más grande que la crisis. Dije, lo que hay dentro de ti es más grande. No tengo oro. No tengo plata. Pero lo que tengo te doy. En el tengo algo por dentro. Y en el 2019 se va a ir. Se va a ir. Levántate y anda. Dios va a hablar. Mientras usted busque a Dios, lea más la Biblia. Ayune, ore, busque a Dios. Que Dios va a llevar lo que lleva por dentro. Por eso es que cuando Pablo llega a la isla de Malta, los naturales lo estaban esperando. Y dice la palabra que ellos pusieron el fuego. Prendieron el fuego porque tenían frío y a los que están fríos les gusta el fuego. Pero pasó algo: cuando el fuego se prende, la serpiente sale. Porque a la serpiente no le gusta el fuego. Entonces Pablo va para allá y la serpiente va para allá y se encuentra porque Pablo está buscando el fuego. Y la serpiente está buscando salirse del fuego porque no le gusta el fuego. Por eso es que a la medida que usted tenga más fuego, se va a quedar con menos amigos. Y te sacan de Facebook sin razón ninguna. Y te bloquean. Y hablan mal de ti. Y te dejan de hablar.
Y tú quieres ser bueno con tus compañeros de trabajo, pero como que no puedes encajar con ellos, porque dentro de ti hay un fuego que incomoda a la serpiente. Y aunque Dios esté contigo, no vas a poder evitar que la serpiente te pique. Lo picó. Sí, porque la duda llega, la crisis llega, la enfermedad llega. Tú no puedes evitar que la serpiente te pique. Pero si avivas el fuego este año, sacude la víbora, sacúdela en el fuego, sacúdela en el fuego. Y dice la palabra que estaban esperando que se hinchase y que se muriera. Yo conozco dos hombres en Puerto Rico, desde Sidra para acá, que llevan 20 años que ustedes se mueran. Y se van a quedar esperando. Hay dos hombres que se paran en los portones allí. ¿Y qué no han dicho para que ustedes se mueran? No se encuentran más que inventar de ustedes. Para que dejen de alabar a Dios como adoran a Dios. Están esperando que te hinches y te mueras, pero Dios te dice, si hay fuego en ti, se van a quedar esperando. Están esperando que te vaya mal. Están esperando que las finanzas vayan cuesta abajo. Están esperando que Dios esté contigo. Y Dios te dice, los que se levantaron en tu contra, se van a quedar esperando. Levanta sus manos al cielo. Ejemplo. Si el terremoto de Pamplona fue a medianoche, fue porque faltando 5 para las 12 comenzaron a grabar. Ellos se pusieron a la prueba, los azotaron, los amarraron al seco, al calabozo más oscuro. Primer error, no le cerraron su boca. Y esta iglesia, era buena palabra, entre las mejores, el apóstol tiene la mejor predicación en Puerto Rico. Sí, pero hay predicadores en Puerto Rico, hay buenos. Y él no tiene competencia, él es de los mejores predicadores. Pero lo que sí no tiene competencia ninguna en Puerto Rico es la forma que ustedes cantan y adoran. Así no es. Dale la Tú eres el que sabe, no sabe nada. Toca Pentecostal. Para acá. Con tantas primicias que vamos a entregar hoy en nuestra pandereta. Esta fue la que se me rompió ahorita. Se rompió ahorita, güey. Esta iglesia con la cintura, que la mano la saca más. En los últimos 4 años, las finanzas menguando, lo están creciendo. Es cuando más triste hemos cantado y es cuando más alabanza hay aquí. Se les olvidó cerrarle la boca a Pablo y Sila, porque cargaban algo por dentro, pero algo sucedió. Fue el error de su vida. Dice la palabra que no solamente bajito ahí, no solamente lo dejaron con la boca abierta, sino que lo dejaron juntos. Y ahí está el error. Lo dejaron juntos. Y cuando usted deja los pleitos, los chismes y la contienda, usted se une a la visión pastoral. Y con la visión pastoral, y en vez de uno somos dos. Porque división tiene de dos. Y cuando somos una sola mente y corremos y nos enviamos a la visión del apóstol, ¿sabe qué sucede? Donde hay dos más en su nombre, ahí está él. Y yo, que siento que la gente me ama en Puerto Rico, me he buscado unos líos tremendos. Porque a mí me enseñaron que Dios no estaba en YouTube. Pero YouTube es el que paga mi casa ahora. Levanta sus manos, adoremos al otro. Uno me dijo que era la televisión, era el cajón del diablo.
Ahora son gays de los que me están invitando. Ahora hay un dilema. Que si yo con aquel, lo que no saben es que ya estuve en la tarima. Con Don Omar y con Daddy Yankee en las fiestas de la Bahía de San Juan. Y el que más pudiera convencer al público, se ganaba una garita. Tengo una garita en casa. Porque Dios no estaba allí. Allí estaba. Vale, vale, vale. Estaba la gasolina, pero yo fui el micro de Jehová. Eso es para ti, como chupar de un lince, levanta esos palos, pues está chismeando con una noticia vieja. Hace 15 años que Dios rompió las cadenas. Hace 15 años que somos cabeza y no cola. Ese mismo cantante fue al concierto de Wisin y Yandel. Y Wisin y Yandel tuvieron el error de invitarme. Porque fueron a una iglesia llamada Cristo la Roca de Calle. La iglesia más loca que tiene Puerto Rico. Y cuando estoy cantando en Calle, veo a Wisin y Yandel. ¿Fue así o no fue así? Ellos al final me traen unas rosas y me dicen, si llenamos esto de CO2, y dije, claro que voy, no voy a llenarlo. Ustedes no lo van a llenar. Y llenaron el choriceo. No hay pausa que se puso con el otro. 18.000 jóvenes perreando. Que si el conejito. Y yo, por culpa de la Puerto Rico, y es que si el conejito. Y los de todo. Que se consiguió Cristo las rocas. Pues ahora, ahora fui yo para Calle. Es iglesia de fuego. ¿Por qué me invitaron para Calle? Y Dios me dijo, donde hay dos más, eso no me esto yo. Y ese cantante de que usted habla hoy, estaba ante el público. Dijeron que usted es Samuel Hernández. Dios no estaba allí, pero iba conmigo. Tenemos más de 10 pastores esa noche que se llevaron allí. Se convirtieron a Cristo. Usted no fue llamado eso, respete al que Dios llamó. Levante sus manos al cielo. Eso de que hay donde hay dos más, eso no me está, esto es más serio que lo que usted imagina. Por eso es que voy a renovar las tinieblas y tengo que ir a predicar a Cristo. Ocurrió un terremoto espiritual y el carcelero se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos cargaban algo por dentro que en el 2019 en ti se va a ayudar. Y para terminar, así. Dios le pide a Abraham lo mejor y lo único. Las mujeres que la pueden traer hijos saben lo que vale, lo que es, las lágrimas que no derraman. Y yo perdí dos hijos. Y Dios me dijo, 2 años antes, tendrás un hijo varón, se va a llamar Samuel, y nace al año en tal fecha. Y yo no voy a traer hijos. Y solamente a Dios se le ocurre darle a Abraham y a Sara un hijo a los 100 años y a los 90 años. Contra todas las posibilidades, después que se lo da, se lo mide. Porque lo que Dios quiso hacer con María fue hacerte una sola pregunta: ¿qué tú amas más? ¿Qué es lo más que tú amas? El trabajo, la internet, WhatsApp, el celular, la luz eléctrica, el agua, o me ama más a mí. Y dice la palabra que tomó el árbol, tomó el muchacho y los ciegos, y al tercer día ve el monte, pero dijo a los ciegos, ustedes son 2018, quédense aquí, que me toca ir solo 2019. Por eso hay gente que se quedó en el camino en el 2018. Que no pueden seguir contigo. Porque la visión es tan amplia que lo que Dios va a hacer contigo. Que no te pueden acompañar el próximo nivel. Tú quieres ser bueno. Pero hay ciertas cosas que se acabaron en el 2018. Lo dejó en el camino. Y subió al monte. Y él le dijo. El hijo le dijo, trae madera sobre mí,
está el fuego. ¿Y dónde está el cordero? Jehová proveerá al 100 por 1 en el 2019. Porque aquí no vas al revés. Aquí se carece menguando. Yo estuve con el gobernador de Puerto Rico en la iglesia de la apóstol Wanda allá, y apagó la planta, todo el mundo se fue en aquella actividad, y el que andaba conmigo me dejó solo porque le dijeron: Samuel ya se fue. Y se fue el gobernador, se fue la apóstol Wanda, se fueron todos los emisoras y todos los pastores. Yo me quedé solo en Bayamón. Cuando intenté llamar, las llamadas no salían. Tampoco agarraba el interés, se me salía la lágrima solo de contarlo. Y Dios me dijo: aquí se crece hacia abajo. ¡Aleluya! Me dijo: vete afuera solo y humíllate ante mí. ¡Aleluya! Ay, Dios mío, yo siento un fuego aquí. Y allí estaba yo. Allí puse mi corona a los pies de él. Y puse los Grammy latinos y los discos. Sin valor ninguno, dije: aquí estoy. Siento gloria. Cuando me levanté de allí, Samuel no es el mismo de antes. Porque aquí menguando se crece, perdonándose vive, moviéndose gana. A sus pies es cuando más alto estamos. Y levantando las manos es que tenemos victoria. Siento presencia. Y para ir cerrando, ahora sí, se le ofrece. Jehová va a proveer. Y cuando levantó el cuchillo, no extiendas la mano, muchacho. ¿No sabes por qué? Porque hoy comencé a escribir una canción que se llama Los Confíe en el Señor. Porque tener fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero confiar es creer en las manos donde depositaste esta fe. ¡Aleluya! ¿Y sabes cuál es el problema de los puertorriqueños? Que le creemos a Dios, pero es muy fácil dejar de confiar. Y lo que confía en Jehová son como el monte de Sion. Dios dijo que tú me vas a dar tu primicia, tu primera alabanza, tu primer hijo, lo mejor. No escatimaste que es tu hijo, tipo de Cristo. Significa lo que Dios hizo con su hijo, que entregó su primer hijo y lo mejor. Por eso usted ve que cuando levantó mi mano se pegó en el mundo secular, porque agarré un video y todo el mundo hace videitos ahí, y yo hice para Cristo un video como tenía que ser. Hice el mejor de los videos y lo puse en el mundo de los videos donde estaban todos aquellos reggaetoneros. El disco se metió número uno en las emisoras seculares, en los Billboard, en los Grammy latinos y en el mundo entero, porque le di a Cristo lo primero y lo mejor. Y cuando él lo vea, dice: que tú vas a entregarme tu hijo. Mira, tu generación no se va a contar ni la arena del mar ni las estrellas de los cielos. Te bendeciré la tierra, te entregaré la tierra, bendeciré tu descendencia como nunca antes. Serás el padre de la fe. Se va a detener en el 2019. Simplemente porque obedeció. Después que obedeció, confió. Y después que confió, entregó lo mejor. En el 2019, Dios te dice: esfuérzate, obedece, confía y entrégame lo mejor. Es como Dios decirte: entrégame tu mejor alabanza. Que no digas lo que está pasando. Entrégame tu mejor adoración. Porque si algo, mira, yo tengo una casita por allá alquilada y nunca fui a verla, y me la dejaron hecha canto. Yo nunca había ido. Mi esposa dice: ¿por qué tú quieres cambiar los toiles?
fiados en un tipo con tarjeta y todo. ¿Por qué no quieres? Porque yo te, cuando voy a entregar algo, lo voy a entregar lo mejor. Tengo una nativa verde que tiene 400,000 millas. Después que le dije al muchacho de iglesia, te la voy a regalar, se daña. Tuve que invertir como 3,000 en ella y vale como 600. Mi esposa peleando conmigo dijo, yo siempre me gusta entregar lo primero y lo mejor. Y voy a decir algo que yo no digo en ninguna iglesia. Por eso yo diezmo no de mi sueldo que me da la corporación. Diezmo de todo lo que entra. Y la plataforma que está usando siendo cantante es la que Dios estableció con Sabor Hernández hace 15 años de hacer alianzas directamente con la internet, porque somos cabeza y no cola. Y me he buscado el lío con dos o tres por entregarle a Dios lo mejor, porque Abraham no solo obedeció, confió. Y yo hoy estaba buscando la Biblia y en el Google la diferencia y encontré que la fe, la certeza de lo que se espera, eso ya la sabía, pero confiar es creer en las manos de donde estamos depositando. Entonces el Choriceo el año pasado rompió récord de asistencia en sus conciertos seculares y los cristianos nunca han llenado el Choriceo con boleto de entrada. Y si van 5,000, tiene que ser a $10. Y el mundo le entrega lo mejor cuando tenemos que ser nosotros que le entreguemos a Cristo lo mejor. Por eso, sin decirte que pase, pues estás trayendo tu mejor ofrenda, tu mejor primicia, lo primero. Tú estás desatando una bendición para el 2019. Esto no solo Diego, que regularmente usted va a atacar el domingo. Esto es lo primero que usted. Y déjame decirle que esta es la única iglesia que yo hablo de finanzas. Sí, esta es la única iglesia. Amén. Sí. Yo estoy experimentando lo que es la provisión de Dios. Estoy experimentando un mover de Dios como nunca antes. Traiga su mejor ofrenda para Dios. Su mejor primicia. Y hazlo con honra. Honra esta casa. Antes de yo comprar mi casa, yo había alquilado. Y dije, voy a honrar a mis padres. Y le compré una casa ahí. Y yo viviendo alquilado en un apartamento que no me dio tropezado. Y cuando sembré a mis padres y lo decidí honrar, y darle lo primero a ellos, antes de la mía, honrarlos a ellos, es como una pluma que no se ha soltado. Por eso es que nunca me ha faltado. Y me llaman los cantantes más famosos. Que tú te quedaste en María en Puerto Rico, que tú tienes 10 empleados, que gastas $15,000 mensuales. Y no vas a las iglesias a cantar porque te pasas en los hospitales. ¿Y cómo rayos Dios te sostiene? Porque le entrego a Dios mis primicias. Y cuando le llegue el diablo, eso, esto es para mí. Porque la honra y bendición. Traiga a Dios lo mejor esta noche. Y aparte lo de Dios primero. Y nunca habrá bondad, nunca jamás faltará nada en tu casa. Habrá abundancia de pan en tu casa. Levante sus manos y ponga sus manos hacia acá. Profetizo, declaro y creo que en este acto profético que hemos hecho el día de hoy, de entregarle a Dios nuestras primicias, entregarle de la bendición que nos has dado, hemos separado lo primero y lo mejor. De corazón y con honra desatará en nuestro pueblo los mejores salarios, los mejores empleos. Tú nos bendecirás en la tierra que la gente llama tierra de aflicción. Nos vas a multiplicar como nunca antes. Veremos llaves de negocios nuevas, aumentos de salario,
Oh, milagros financieros como nunca antes en el 2019, porque yo los estoy experimentando, los estoy viviendo, y esto es para compartirlo con la gente que te cree. Estoy anonadado porque esta noche el 100% de la gente ha entendido el mensaje, que a ti se te da lo primero y lo mejor. Y lo apartamos con honra, creyendo que hoy el devorador ha sido reprendido de nuestras casas, de nuestras finanzas, y que finanzas aprendidas, remecidas, se desatan sobre Puerto Rico en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante las manos si lo cree. Si usted en el día de hoy no ha entregado sus primicias, vamos a darte un minuto más para que lo hagas, porque estoy loco por hacer un segundo llamado a oración por cierta gente que está aquí en visita, y ya en 10 minutos nos vamos. Si usted no ha traído sus primicias, su ofrenda, hágalo ahora, porque estoy loco por hacer un segundo llamado a las visitas para orar por ellos. Amén. Gracias por entender el mensaje de la primicia. En el nombre de Jesús. Amén. Así de bien. Con esto cierro. Hemos hecho un llamado mal por muchos años. Te hemos invitado a servir a Cristo si lo sientes. Esto no es cuestión de sentimiento. Amén. Seguir a Cristo es una decisión. Amén. Déjame explicarte. Si fuera porque lo siento, yo hubiese estado dormido hoy. Estamos extremados, pero me siento nuevo. Amén, amén. Todos los que son visitas, yo le tengo una pregunta a Dios cuando lo vea de frente. ¿Por qué rayos le diste 15 emisoras FM a Puerto Rico y a Estados Unidos? Naciones, pueblos completos, millonarios, no tienen ni una emisora de radio. ¿Por qué rayos 5.000 iglesias? ¿Por qué enviaba a cuanta esquina en Puerto Rico a predicar el evangelio? La respuesta de Jesús va a ser: por amor a ti. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. La pregunta es: si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor, y que ya eres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, y con sus labios se confiesa para salvación. Un día después que me gradué de contabilidad y mercadeo, le dije: Dios, te voy a ofrendar mi vida. Haz de mí lo que tú quieras. Han pasado 26 años y estoy más fuerte que nunca. Todo el que es visita, que son más, no son 14, son como 25, que se cobraron comiendo capurria afuera y no le tomaron su nombre. Si usted visita, venga a autorregalarte el regalo de Reyes. Aleluya. A Cristo como el Salvador. ¿En qué regalo se envuelve el papel de farmacia? No es una casa ni es un auto. Es tu paz. Sí, Señor. Que ya Cristo dijo que el mundo no podía dar, y que sobrepasa el entendimiento humano. Las más de 25 personas que son visitas pasen corriendo aquí a abrazar a Dios. Porque seguir a Jesús no es un sentimiento, es una decisión. Si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, yo quiero abrazarte. Yo quiero orar por ti. Son más de 21, más de 20 que tienen que pasar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí vienen. Cuatro. Son más de 20 que tienen que pasar. Ven a ofrendar ahora tu alma. 5, 6, son más de 20, 7, qué bueno que pasaste, vamos a buscar, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no son 14, hay más, 14, ¿quién más? Yo le pedí a Dios más de 20. Si pasan 6 más, me como 2 capullos, doy 3, 100 saltos aquí y como la fiesta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Con 5 más formamos la grande aquí. Si eres víctima, ven a regalarte. El mejor regalo de autorregalarte. El mejor regalo de Reyes. La salvación de tu alma y tu corazón. Qué bueno que pasaste. Estaba sentado ahí. Te puedo decir la silla que estaba sentado. Yo no sé dónde más estaba sentado, pero te puedo decir la silla que estaba sentado. Porque sabes que pasó por tu mente no llegar vivo en el 2019. Y lo sabes. Lo que había para ti. La sentencia que había sobre ti. Por eso cuando te vi pasar te dije, qué bueno que pasaste. Porque si no pasabas te iba a buscar. 16. Ay, Dios mío. ¿Ves que hay más gente? Faltan 4 más. De la muerte te libré porque te amo y tengo planes contigo. Te libré de la cárcel, dice el Señor. 17. Aplauso. 18. Se lo estoy diciendo, no son 14. Con 7 más llegamos a 25. Yo no solté por los puntos que he estado con ustedes, este ha sido mejor. Ah, que sí, levante las manos. Eso me gusta, vamos, dame re mayor. Dame re mayor, están llorando aquí. 18. Ay, Dios mío. 19. Faltan 6 más para 25. No eran 14, yo sabía que no eran 14. Ah. 6 más para la fiesta grande. 20, 21, 22. Yo no insisto los llamados, yo no insisto. Yo llamo y ya. Pero Dios me dijo, no son 14. Ay, 23, 24. Falta uno para la fiesta grande aquí. Hasta hoy llegó tu odio. Hasta hoy llegó tu ansiedad y tu depresión. Cristo me hace libre ahora. Uno más y llegamos a 25 y cerramos. Uno más. Uno más. Cuidado que sean 2. Uno más. Cuidado que sean 2. 25. 26. Y pasa llorando. Levante sus manos. Adoremos su nombre. Y pasa gritando ahí. Levante sus manos al cielo. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Dios no te va a cambiar, te va a transformar. Y lo que tú haces en el mundo, lo vas a usar para Dios. De la forma que te mueves cuando sales de aquí, lo vamos a usar para Dios. Tu interés, el coraje. Cuando el coraje no es de carácter, es de... Todas las puertas se abrirán. ¿Me entendiste? Te va a transformar Dios. Vamos. La victoria tendrás si le crees a Dios. Hasta hoy llegó tu enfermo. Lo va a hacer. Que seguro te bendecirá si le crees a Dios. No es más, si le crees a Dios. Si le crees a Dios, te está sanando Dios ahora. Esas caminas, te está sanando Dios ahora. Allí está el milagro. Dije ayer, levante sus manos si no crees. Te está sanando Dios ahora. Dije, te está sanando Dios. Ahí está el fuego. Todo el camino buscando un milagro, levanta sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Depresión, fuera. Ansiedad, fuera. Enfermedad, fuera. Se rompen tus cadenas como nunca antes por el poder de la palabra. En este instante lo declaro sano, libre por el poder de la palabra. Repita conmigo los 27 que han pasado. Repita conmigo, Señor, te acepto
como único y exclusivo Salvador. Límpiame con tu sangre. Buscaré una iglesia donde alabar tu nombre. Guaré esta mi iglesia. Porque hoy el pasado me muerte a vida. Me arrepiento de mis pecados. Buscaré tu rostro como nunca antes. ¿Quién es ella? Abrázala. Abrázala. Que fueron 28 en vez de 27. No te vas a quedar en el suelo. Dios te va a levantar. No te vas a quedar en el suelo. Dios te va a levantar. Levante las manos, si lo puedo. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Todo el mundo cantando con libre. Levanto mis manos. Libre. 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 Cantemos todos. Aunque tenga mil problemas. Todos cantando con fuerza, díselo. Cuando levanto mis manos, ahora comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Hay la información de Dios para ustedes. Comienzo a sentir. Todo el mundo cantemos conmigo, dice. El fuego. Vamos, cántalo. Te sostiene Dios cuando él levanto mis manos. Díselo. Mis cargas se van. Todo se va hasta hoy. Todo se va hasta hoy. Después del año pasado. Todo sabrá regresar su camino. Todo es. Usted después de mí. Cuando levanto mis manos, vamos, levante la voz. Cuando levanto mis manos, recibe. Comienzo a sentir. Recibe de Dios una unción. Buena. Una unción. Santa. Que me hace. Ahora. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Mis cargas se van. Nueva fuerza. Fuerzas tú me das. Abrácelo. Abrácelo. Abrácelo.